Cherry booms, megatones, palomitas, buscapiés, escupidores, trompos y bengalas de diversos colores fueron detonados en conjunto para su destrucción, cubriendo con una densa columna de humo el cielo en la carretera a La Rumorosa. Las poco más de 40 toneladas de juegos artificiales de origen chino fueron destruidos luego de que el Ministerio Público Federal ordenara su destrucción mediante la incineración. Todo el material incautado en el almacén en el fraccionamiento Sonora se destruyó por partes debido a la gran cantidad de pólvora y el riesgo que representaba, siendo resguardado por agentes de los tres órdenes del gobierno. Ahorita pues se va a llevar a cabo ya la destrucción, ¿no? Aquí en lo que fueron las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizado, era un campo de tiro que utilizaba, ¿no? Esto pues a través de un fusible y cañuela que va a ser activado por lo que es cohetería El Cachanilla, ¿no? En dos o tres puntos, y se estará llevando a cabo esta destrucción con lo que vaya pues rindiéndonos el día de hoy, ¿no? Se van a ir quemando en grupos. Sí, por partes, ¿no? No se puede hacer un solo bloque, así es que van a ser varios bloques y estaremos aquí pendientes de pues que todo se maneje con seguridad. En una primera tanda se detonaron 20 toneladas, mismas que por unos momentos cubrieron los rayos del sol con una densa columna de humo. Explicó que los fuegos pirotécnicos no podían ser mojados para destruirlos, ya que al momento de secarse se vuelven más inestables por la reacción química que pudieran tener.